Bueno, vamos a seguir entonces lo que sería el Famatiniano de las Sierras Grandes de San Luis. Les decía que es el sector donde mejor se ven los afloramientos, donde está prácticamente todo aflorado. Acá teníamos grandes afloramientos del Pampeano, ¿se acuerdan? Casi todas las rocas de campo que tenemos acá corresponden al Pampeano, empezando con la formación San Luis, que son esas pelitas de colores oscuros con mucha materia orgánica. Intruyendo, en algunos casos se ve bastante bien que están intruyendo, por ejemplo, estos cuerpos redondeados que tienen acá, con edades devónicas, el batolito de las chacras, esto se ve muy claramente que es intrusivo. Su edad es devónica, entonces intruye al Pampeano, se nota claramente, pero hay unidades ordovícicas, cuerpos pequeños, algunos, la mayoría de ellos concordantes o deformados están en algunos casos, cuerpos pequeños graníticos y tonalíticos que se relacionan con la orogenia famatiniana, y también hay algunos cuerpos ordovícicos que son intrusivos, pequeños, dentro de las unidades pampeanas. Evidentemente, todo este conjunto, o sea, lo que es predeformación y lo que es sin deformación, muy asociado al metamorfismo de las unidades pampeanas. Después hay algunos que son, hay algunos posteriores, pero no tan posteriores, muy cercanos a la edad ordovícica. Espérense que voy a bajar el volumen de esto por las dudas. Ahí está. Todos estos cuerpos son pequeños, o son cinemáticos, o son un poquito pre, pero evidentemente parecen estar muy relacionados con el metamorfismo famatiniano. Y sus edades son generalmente ordovícicas. Y los otros cuerpos, los grandes que tenemos acá, son evidentemente posteriores, intrusivos, y la edad, casi todos estos tienen una edad devónica. En las sierras de Córdoba yo hablé de cuerpos famatinianos ordovícicos, pero me olvidé de todos los devónicos, así que los vamos a ver junto con estos. La descripción de los cuerpos pequeños está en la página web, es esto que tienen acá. Es un trabajo muy detallado sobre los cuerpos que hay. El mapa muestra la ubicación. Estos grandes que ven acá, estos cuerpos grandes, bastante redondeados, son los devónicos. El de Renca, el de las chacras, todos estos son devónicos. Y los pequeños, que son estos cuerpos que están concordantes con la deformación, con el metamorfismo, con la foliación, son los ordovícicos. Los más conocidos, como dice ahí, Cruz de Caña, el granito Cerros Largos, el arenilla, la tonalita de Bember, esto que está acá, la tonalita de Gasparillo, que está acá. Son todos cuerpos pequeños. La tonalita de Tamboreo, Río Quinto, el Río de la Carpa, todos esos son ordovícicos. Y todos están muy condicionados por la estructura. Algunos ni siquiera son cuerpos graníticos puros, sino que son grandes diques pegmatíticos con abundante cantidad de minerales extraños, o sea que tienen vanadio, tántalo, todos esos cuerpos que fueron, se hizo trabajo de minería, ahora le dicen, como es que le dicen los pibes de ahora, fueron minados. Minados, bien, gracias. En geología no hay nada minado. Minado es poner una mina en el mar o en algún lado. Minado, de mining en inglés, no quiere decir lo mismo que en castellano. Son trabajos laboreos mineros, se explotaron y esto se mandó al exterior en la Segunda Guerra Mundial. En general, la mayoría de los cuerpos tienen una química tipo I, la mayoría. Por ejemplo, hay gran cantidad de tonalitas, granodioritas, son todos de tipo I, como si fueran relacionados a un arco magmático. Pero también
hay algunos cuerpos de características de tipo S. También pueden ser de arco. No hay un estudio súper detallado de estos cuerpos. Algunos nomás tienen química. Los otros se suponen muy similares. El problema, como les digo, de estos cuerpos es que muchos de ellos tienen mineralización y están considerablemente alterados, con lo cual la geoquímica puede dar cualquier cosa. Pero las dataciones que hay indican edades ordovícicas y se los considera que están relacionados a los arcos, a arcos magmáticos, ¿no? Creo que esa es la descripción que hay acá y van a ver que por acá abajo, creo que está, habla de los que son preorogénicos. Preorogénicos, ¿a qué se refieren? Estos cuerpos, ¿a qué se refieren cuando dicen preorogénicos? En realidad, preorogénico es, se te fue la mano, ¿cuál es la orogenia? Medio se le fue la mano a Jean Vives cuando escribió esto, ¿no? En realidad es cuáles son predeformacionales o sin deformacionales, ¿cuál es la orogenia? No quedaba claro cuando él lo escribió. Pero, y además tampoco quedaba claro porque los otros granitos que vamos a ver después también estaban metidos dentro de la misma orogenia. Ahora vamos a ver que se dividió. Pero todos eran considerados que había una sola orogenia cuando de hecho hay dos. Entonces van a tener los preorogénicos. ¿Qué son estos cuerpos preorogénicos? Son cuerpos que están deformados, tienen la misma deformación que la metamorfita, que es la roca de caja. La metamorfita, que es la roca de caja, es el Pampeano. O sea, el complejo Nogolí o Pringles o Conlara, alguno de esos complejos. Lo que pasa es que yo creo que como estos cuerpos son todos derivados de fusión parcial de ese metamorfismo, hablar de preorogénico, sin orogénico es medio, no sé si es tan fácil, porque todos estos cuerpos derivan de una roca metamórfica, de una sedimentaria. Entonces, ya de entrada ya adoptaron la deformación o la forma que tenía la metamorfita, es medio complicada. Acá hay varios, ven, por ejemplo, de los preorogénicos, acá ellos mencionan, por ejemplo, el granito de tamboreo y otros más, que esos serían los preorogénicos. Yo esta clasificación de preorogénicos, sí, ponele, más o menos, pero como este era el trabajo más detallado que había, fue el que yo tomé. Las edades que tienen, fíjense que están en 470, 480, son viejos, son ordovícicos estos cuerpos, de eso no hay ninguna duda. Puede ser que alguno se vaya al silúrico, pero la edad que tienen es esa. Acá en los que son sinorogénicos hay una edad de 490, 403, es medio variable. Y los que son post-orogénicos son como los que no están tan deformados, que cortan un poco el metamorfismo, pero sí, ponele, más o menos, dejémoslo ahí. El hecho es que todos tienen edades de ordovícica en general. Acá también la gente coloca dentro de los ordovícicos, por supuesto, todo lo que es el sistema de rocas máficas y ultramáficas, que en San Luis está absolutamente metido dentro de las metamórficas, dentro del complejo Pringles, sobre todo, y hay algo, y hay en Nogolí también. En el caso de Conlara, que es lo que está bien al este, no se ve mucho ultrabásico, prácticamente nada. La jovita, por ejemplo, es una faja que se ve muy bien. A ver si ellos lo marcaron acá. A ver, déjenmelo ver. Si ellos lo marcaron, seguramente que está marcado. Ahí está, ¿ven? Saliendo de la ciudad de San Luis, agarrando a Trapiche y de ahí entrando hacia el oeste. Hay toda una faja que viene así y continúa, es toda esta faja que viene acá, es toda una faja que ha recibido diferentes nombres, las Águilas acá al sur, acá arriba está Birorco, el Durazno, hay varios afloramientos. El de las Águilas es el más estudiado por la razón de que tiene una mineralización
de níquel, cobalto y no sé qué otra cosa más. Eso fue perforado durante muchos años y estudiado por una empresa de la Nación, del Ejército, que se llama, o no sé si existe, Fabricaciones Militares, y era como que bueno, que se va a explotar, se va a... En realidad no tenía nada, era muy, muy pobre, pero... En la década del 90, el grupo de acá de Bahía Blanca comenzó a trabajar ahí, utilizó las perforaciones de Fabricaciones Militares y encontraron concentraciones relativamente buenas de elementos del grupo del platino. Póngale paladio, no sé, rodio, platino, etcétera, etcétera. Y se perforaron y son interesantes, pero están como a 3 kilómetros de profundidad. Así que en realidad las empresas... Creo que una canadiense vino a hacer más perforaciones, desistieron porque la cantidad que hay es poca. La discusión siempre se centró en su edad. Hay una datación o dos, no me acuerdo cuántas dataciones hay, que muestran que los cuerpos son ordovícicos. Sus edades modelos son, Samarion Erimio creo que son de 1300, 1400, o sea, se separaron de su parental, o sea, este magma basáltico, y digo, básico, ultrabásico, se separa de su parental, eso es la edad modelo, es una corteza antigua, más o menos a los 1300, no me acuerdo si es 1200, 1300 millones de años donde se separa. Otra discusión que siempre hubo es, ¿estos cuerpos ultrabásicos son corteza oceánica o son cuerpos emplazados como si fuera un huevo frito en una zona cratonizada debajo, o sea, debajo de la corteza continental, entre el manto y la corteza continental es donde se emplazan generalmente estos cuerpos tipo huevo frito? Pero acá esto, no me acuerdo cuáles son, qué dicen los últimos trabajos, si son cuerpos de tipo así, Bushbell o si son cortezas oceánicas, todavía eso no está demasiado claro. En Birorco, que está por acá arriba, no me acuerdo dónde, por acá debe andar, en algún lugar por acá está Birorco, lo que se ve muy bien es que son cuerpos estratificados, fueron en su principio bien diferenciados, como si fuera una cámara magmática tranquila, y eso es clásico de estos cuerpos emplazados en cortezas antiguas, como Bushbell u otros que hay por ahí. Pero... La geoquímica de algunos, no sé si es concordante con eso o si es más concordante con corteza oceánica. Una cosa que no está publicada, o muy poco publicado, es que estas fajas de ultrabásicos y de básicos, que salen más o menos desde por acá, viene así, esto que se ve así, sigue, sigue, sigue. Esto sigue por acá la Sierra de Socoscora, acá aflora bastante bien, y acá creo que lo han interpretado como si fueran cortezas oceánicas. Esto sigue bajo tierra, se ve muy bien con geofísica, y va a salir a acá, es una faja que viene, en realidad hay dos, una viene medio por acá y la otra viene acá en la Sierra de Ulápiz. Y no hay ninguna duda que lo de la Sierra de Ulápiz... Y Chepes se continúa acá, esto es Chepes, se continúa acá y esto es parte del arco famatiniano, ¿no? Esto de Chepes junto con lo de acá de, ¿dónde estamos? Me acabo de perder. Junto con esto que está acá, que es Valle Fértil, donde también hay ultrabásicos, acá hay una gran cantidad de ultrabásicos. Esto es todo parte del arco famatiniano, posiblemente... sean cortezas oceánicas o ductadas ahí en el Ordovícico, que bueno, algunas pobrecitas están muy, muy destruidas, ¿no? Pero es parte del arco famatiniano esto que viene acá, debe ser alguna parte es evidentemente, no debe ser, evidentemente es una parte del arco que viene acá en el Famatina, ¿no? Que está, Claro, yo no di Famatiniano de la Bache Fértil, no di, ¿no? No, no di. No di. Ah, son trabajos muy nuevos, donde se ve, ahora me fui por las ramas, acá en Bache Fértil lo que se ve es
ves una gran cantidad de esquistos y calizas y ultrabásicos que se pensaban que eran parte del arco, de la zona de choque de Cuyani. ¿Y por qué? Porque tenía una edad rubidio estroncio creo de 800. Todas las edades nuevas, circones, que se hicieron varias acá, demuestra que esto es ordovícico y que esto es la parte más profunda del arco famatiniano que afectó plataforma calcárea y plataforma clástica del pampeano, pero que es famatiniano y que es parte del arco. Ese arco también se ve en Chepes y tiene su continuación en las sierras de San Luis. Pero bueno, la geoquímica, no sé si da de arco, acá no me acuerdo, o si da un tipo Bushbelt. De cualquier manera, tampoco la geoquímica, en el caso de rocas ultrabásicas, es tan definitorio. No es muy fácil separar lo que fue dorsal oceánica, por ejemplo, dorsal oceánica acrecionada en un prisma de acreción de un cuerpo metido dentro de una zona de cratón. No es tan fácil. La única diferencia que hay es que la zona cratonizada, un cuerpo como Bushbell, tiene componentes de cortezas antiguas. Tiene, no solo tiene ultrabás, sino que tiene gabros, peridotitas. Es una cosa mucho más heterogénea, ¿no? Y además, bueno, por supuesto, la deformación no tiene nada que ver lo que es corteza oceánica de un prisma con lo que es en una zona continental. Absolutamente nada que ver, ¿no? No sé si vieron en Petro Skergar, en Groenlandia, ¿no? ¿Lo escucharon alguna vez? Bien, cómo es la forma interna de ese cuerpo. Es muy espectacular. Es un cuerpo metido dentro de la corteza que parece así como una especie de, no sé, de lenteja gigante. Y todavía se ve arriba la corteza continental, metamórfica, se la ve. Se la ve a un costado, se la ve abajo y se ve las corrientes convectivas que tuvo el cuerpo, cómo circuló todo eso. Hay unos ejemplos muy en colores, unos dibujos y unas fotos muy espectaculares de Skergar de cómo funciona esto. Esto, por su forma que tiene y cómo está tan condicionado por la estructura, parece estar más bien relacionado a un arco, ¿no? Bueno, eso es lo otro que hay que mencionar para la zona de San Luis. Los cuerpos ultrabásicos, estos, se los puede seguir en subsuelo con gravedad y magnetismo. Siguen para abajo, vienen a parar acá a la sierra del Padre, del Tala, todo esto que está acá. Se los puede seguir hacia abajo, hacia el sur de San Luis. Y estos cuerpos ultrabásicos continúan atravesando prácticamente toda la pampa hasta llegar a la zona del río Colorado. Algunos afloramientos muy pobres hay en la zona de Victorica, que es este pueblo que está acá. Después hay algunos pequeños afloramientos en la zona de Paso el Bote. ¿Con quién charlaba el otro día que me preguntaba de la reforma? ¿Se acuerdan vos? ¿Quién? ¿Vos? También hay afloramientos pequeños en la zona acá de la Reforma y continúan en dirección hasta acá, y acá prácticamente se pierde la señal gravimétrica, magnética, pero representa toda una faja ordovícica que viene en esta dirección. Después vamos a ver acá en Río Negro, hay unidades ordovícicas, pero son plutónicas de arco, no hay ultrabásicos. Acá menciona varios sectores donde están aflorando esas cosas y bueno, y es todo una interpretación, los regímenes compresivos del ordovícico que mucho ahí no me interesa. Los otros cuerpos que sí tenemos que ver, los devónicos, que están bastante bien estudiados, hay varios. Si ustedes se fijan en el mapa, ¿se acuerdan? El Plutón de Río Claro, Río Oscuro, Renca, son estos que están acá arriba, ¿ven? Todos estos que están acá. La Ciénaga, hay uno que se llama Río Claro, Río Oscuro. Después está el Batolito de las Chacras, que es esto que está acá. El Peñón, no lo conozco. El Batolito de Renca, que es este que está acá. Y hay uno más por acá. La Totora y el granito del Morro.
Esto de estos cuerpos, los que están estudiados creo que son Renca y el batolito de las chacras. Esos están bien estudiados. Creo que hay una tesis doctoral muy bien escrita de una señora que era docente acá, en la Cátedra de Yacimientos. Le hablo de la época del proceso, 70 y... ¿70? Sí. Cuando vino el proceso los echaron y se refugió en La Plata y bueno, ahí fue docente, hizo un doctorado muy interesante sobre el batolito de las chacras, explicando qué son todas estas formas circulares que tienen acá, y todo se ve muy bien. Comienza por acá, al noroeste, con una edad devónica, no me acuerdo los números, con un Plutón bien circular, el borde del Plutón, la roca de caja, el Plutón la arrastra, queda envuelta en una roca de caja, luego viene otra intrusión, corrida, es esto que está acá, también tiene su borde de roca de caja y eso va creciendo, creciendo y se extiende más o menos hasta acá. Es todo ha ido utilizando, no sé, una zona de debilidad del noroeste a sudeste, intruyéndose progresivamente y tiene todos esos bordes. Este es un granito de tipo S, con dos micas, mucha cantidad de feldespato potásico, está casi a un paso de ser un granito de tipo A. Y bueno, y ahí medio se interrumpe y después en esta zona de acá aparece el otro, Plutón, que es este que tienen acá, esto, que parece una continuidad, que es Renca. Renca también se ve muy bien, bueno, no tanto como el otro, pero se ven bastante bien sus bordes. Todos son intrusivos sobre el pampeano, y cortan a la estructura, muy claramente la estructura del pampeano. En algunos casos se puede observar el flujo magmático que tienen, son muy bonitos. Hay como una vez me llevó el profesor de estructural, el doctor Prosi, quería ir ahí. Hay una escuela famosa acá, y incluso había acá por acá, en algún lugar, no me acuerdo dónde, había una escuela de minería de la Universidad de San Luis, ¿no? Y hay un lugar donde tiene el granito, está cortado bien en dos direcciones, y son todos tipo bochones, y lo que es la fractura, es un lugar ancho, debe tener lo que se ve ahora unos 10 metros así. Todo ahí, es una zona muy linda, muy húmeda de pastizal, todo pasto. Entonces uno va por ese lugar y sale otra fractura para allá y otra para allá y otra para allá y como si fuera una ciudad. Y las manzanas son todos bloques de granito, muy, muy espectacular. Por ahí, si uno le pone acá al Google fotos, por ahí alguien sacó, es muy interesante. Granito que es devónico está completamente desconectado de los ordovícicos, corta toda la estructura pampeana ordovícica. Ese es un exalumno que anda chusmeteando. Ese Matías Arana, ¿no? Ese es fuera, fuera, fuera. Esto corta absolutamente toda la estructura. Y algunos autores dicen que esto no tiene nada que ver con la orogenia famatiniana, sino que acá le dan ahí el nombre de orogenia achaliana. Vamos a ver por qué. Eso está en este gráfico que está por acá abajo, donde acá se hace una recopilación de todos los eventos que sigue escondido espiando. Está la sombra ahí. No, según, yo tengo el segundo. Salga, mi hijo. Salga. Acá hay como una recopilación hecha con edades de San Luis, fundamentalmente. No sé si hay algunas de Córdoba, donde se hace una recopilación de la información que hay y entonces
Él dice, procesos prefamatinianos, fíjense que la edad es, esto es, hasta los 1000 lo hizo llegar, se le fue la mano, pero acá lo que tenemos son edades desde 700, si quieren, lo más antiguo, hasta 700 yo dudaría, 600, póngale, hasta más o menos la mitad del Cámbrico. Esto es el Pampeano. El Pampeano, como ellos indican acá, sedimentación silicoclástica, metamorfismo también. Un metamorfismo relacionada sobre todo con la hirúrgica, con la fase diastrófica hirúrgica. Podría ser. Ahí meten unos, ¿vieron que dice basaltos, qué sé yo? Sí, en algunos sectores con dudas, sobre todo en el NOA Punco Vizcana, tiene algunos niveles, pero no sé si hay mucha datación de esto, ¿no? En San Luis no son basaltos, sino que son más bien ignimbritas, algunas tobas, puede que haya algún dique de composición más bien ácida, ¿no? Dentro de la formación San Luis. Esta diferencia acá, este espacio en blanco que hay acá, yo lo dudo. Acá, más que un espacio en blanco, deberíamos poner el estadio de deformación hirúrgico, que no se sabe bien cuántos millones de años van. ¿Por qué? Porque acá en San Luis no se sabe, pero en el NOA, inmediatamente está el grupo Mesón, que va al Cámbrico superior, ¿no? O sea que el tiempo... Nosotros, por ejemplo, para darles un ejemplo, nunca logré encontrar ningún trabajo donde se habla de la... se menciona cuánto dura la fase diastrófica. Pero, por ejemplo, nosotros en frontal... al datar Choyoy, bien datado, y al tener fósiles, las cuencas carbónicas, la fase diastrófica San Rafael, en los lugares donde nosotros lo vimos, no tiene más de 10 millones de años. Dura ese tiempo. Entonces, son cosas relativamente rápidas lo que se ve, en tiempo geológico. Así que debería andar más o menos por acá. Y lo otro, estos puntos son todas dataciones, todo esto que se ve... Ven ahí, él separa, claro, tiene algunas edades que es previo a la deformación, pero ¿cuál? A la deformación del tope del ordovícico, clógica sería, la fase diastrófica clógica. Pero es muy difícil, en el campo no es tan fácil saber, este es sinorogénico, este es preorogénico y este es posorogénico. Lo que se ve es que el magmatismo abarca la mayor parte del ordovícico. Acá ellos, porque tienen edades, muchas edades, jóvenes, aquí. Pero, por ejemplo, si uno agarra, qué sé yo, el famatina, hay edades del ordovícico inferior, no hay ninguna duda, y en la preco también. Bueno, estoy hablando de sedimentación ahí. Pero bueno, pero en Coso, por ejemplo, las planchadas tiene edades ordovísicas inferiores. O sea que, evidentemente, el sistema plutónico volcánico prácticamente ocupa todo el ordovísico. Aquí no tienen demasiadas edades silúricas. En Preco, esto es absolutamente sedimentario. Todo esto que se ve acá es absolutamente sedimentario. Y el devónico en San Luis está ocupada por edades de renca, del morro, o sea, de intrusividad. Entonces, parece ser como que fuera otra cosa completamente diferente. Yo en un trabajo que escribí, no sé cuándo, cuál, me cascotearon porque yo tenía edades, no me acuerdo qué trabajo fue, no importa. Yo tenía edades devónicas y tenía edades, sí, ordovícicas y devónicas. Y yo le dije que todo esto correspondía al ciclo famatiniano. El árbitro me dijo, no, eso no es correcto. Estas edades devónicas son achalianas, pero no sé quién era. Bueno, sí, bárbaro, edades achalianas, según Jambías et al. Pero según los que definen
el famatiniano, el ciclo va desde un lado al otro. No había, hasta hace poco tiempo no había esta separación. Me voy a tener que adaptar, porque sí, esto no tiene nada que ver con lo otro. Al menos en la Sierra Pampeana se ve muy bien. Fue un trabajo que corregí de alguien que publicó, ahora después lo tengo que mencionar, unos granitos carbónicos que están en frontal, ¿no? Pero bueno, esta orogenia chaliana, evidentemente, son completamente diferentes en San Luis. Son esos granitos completamente circulares, anorogénicos. Esa es la palabra que habría que decir, que no tiene ninguna relación con... no hay ningún esfuerzo simultáneo acá en las chacras o renca o todos los granitos devónicos. Y para terminar de completar un poco la idea, si volvemos a Córdoba, que fue lo que yo me olvidé, ven todo este sistema de color más blanquecino, esto que viene acá, esto es el batolito de Achala. El batolito de Achala tiene unos contactos sumamente netos con la roca de caja. La roca de caja es el pampeano. Son los diferentes complejos que vimos. Y ahí hay un tema, por ejemplo, hacia el sur, acá donde medio como que se diluye, lo que se ve acá, un poco diluido está, esto blanquecino que se ve acá, es el metamorfismo de contacto. Tiene el metamorfismo de contacto tiene desde donde está el granito a la roca de caja entre unos 50 kilómetros. Tiene un efecto sobre la roca de caja formando Hornfels y todo eso de unos 50 kilómetros, con lo cual, bueno, es un batolito, digamos, de tipo episonal, intruido en el pampeano. Su geoquímica en algunos sectores es de tipo I y S, y corta absolutamente toda la estructura pampeana, la corta completamente. ¿Representa un arco? Puede ser parte de un arco, es muy similar en cuanto a su emplazamiento con el de acá, con los de San Luis. Tiene la misma mineralogía, la misma edad. ¿Es de arco? Bueno, su geoquímica parece que sí. Después hay otro que es el de este, que es el de Cabra Corrales, John Salta. Espérense, Atos Pampa es este. Bueno, no me voy a acordar. Sí, creo que es Atos Pampa. A ver si está en la... No, en la página creo que no está mencionado. Habría que ir a lo de... Debe estar en lo de Córdoba, ¿no? En el famatiniano de Córdoba, por ahí quedó ahí. No me acuerdo si está o no. Pero este es otro batolito, ¿ven? ¿Cómo se ve el contacto? Muy bien acá. Y acá, ¿cómo es la estructura? Es como que hay dos eventos, uno acá y otro pequeño que quedó acá. Este contacto se ve muy espectacular, el contacto. Este es de tipo S, es un pequeño batolito. ¿Atos Pampa se llama? Creo que sí, porque... A veces uno larga los nombres que le suena, después por ahí no era. ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda? Cabra Corral, no, eso es... Alfa Corral, qué huevón. Mandé fruta. ¿Qué dije? Atos Pampa. No, ese es un ultra básico que hay en Córdoba. Alfa Corral, el batolito de Alfa Corral es muy similar a la de acá, al que vimos recién, al de las chacras. Muy, muy similar. Grandes cristales de feldespato potásico, dos micas. Es un S. Pero ven que están completamente dispersos. Acá hay un batolito grande, acá hay uno más pequeño, después estos que están acá. Muchos más batolitos devónicos no hay. Hay unos granitos que ahora se encontraron en frontal, pero mucho más de esto no hay. Se supone que son de arco. Pero se supone, nada más. Bien, eso en cuanto a lo que sería famatiniano, achaliano de las sierras pampeanas, de ahí. Déjeme ver ahora qué viene, precordillera. Esto sí que es un tema arduo.
Precordillera, vamos a, ahora a irnos de acá. Dejemos, lamentablemente no les hablé mucho del ordovícico de acá de Valle Fértil. Es muy impresionante todos los cuerpos que hay ahí. Hay incluso vulcanismo, vulcanismo en basaltos picríticos. O sea, muy, muy primitivo. Se supone que esto es lo más antiguo del arco famatiniano. Esto que está acá es lo más antiguo, lo más profundo, lo más primitivo, cuando recién está empezando el sistema de arco. Crucemos al otro lado, vamos a la Preco, que ya habíamos mencionado, desde la zona del río Mendoza casi hasta el norte de Catamarca, sur de Catamarca. Acá hay un mapa muy generalizado, bastante pobrecito, ¿no? Esto creo que es uno de los primeros escaneados que hice. sí, es uno de los primeros escaneados y dibujos que hice de hasta dónde iba. No se ve nada. Está bastante fulerito. Esto sí, imágenes satelitales. Esto es la parte norte. Ven, esto es. Esto creo que es el río Hachal. El límite con San Luis, San Juan, San Luis. Esta es una imagen falso color. Se ve muy, muy bien cómo la imagen falso color toma las diferentes cosas. Por ejemplo, esto que se ve acá son granitos, se ve muy bien. Esto que están acá son calizas. Esto que se ve acá es silúrico devónico. Esto que está basamento, miren cómo se ve el basamento. Realmente la imagen color es muy útil para el mapeo. Acá se ve el oasis fluvial de Hachal y se ve, por supuesto, muy bien todo lo que es la deformación, ¿no? Esta es la parte central de la Preco, este es el río Hachal, este es el río San Juan, ahí se puede ver bien, muy bien el terciario. Esto se ve bien, más o menos, en Google Earth, pero Google Earth tiene todo el mismo color. Este falso color es realmente muy espectacular para trabajar, son imágenes Landsat. Lo que pasa es que si uno le da mucho zoom para trabajar, empieza a pixelarse, esto más o menos ahí se alcanzan a ver. Por ejemplo, ahí se ve muy bien una caliza, la formación San Juan metida dentro del silúrico devónico. Realmente es muy espectacular la imagen. Y esto sur creo que es, ahí se ve Pie de Palo, ven qué bárbaro. El valle de Uyún, se ve todo lo que es la Preco oriental, esto está vergente para allá, y esto que es lo otro, que hay unos campos, esto es frontal, se ve muy bien Choyó y el valle de Calingasta. Esto les va a ser útil después cuando estudien los límites de las provincias geológicas y todo eso, ¿no? Y debe haber un mapa que es el que más me gusta, creo que es este, ¿no? ¿Es este? No me estoy ubicando. No, esto es algo de. Esto es en la parte oeste de la Preco, Calingasta. Todo como se ven las calizas metidas, eso es el silúrico devónico. Por acá debe haber algún carbónico metido en algún lado. La estructura es muy impresionante. Y lo que tiene de bueno es que tiene unas litologías recontra contrastantes. Esto es Mendoza. Ahí se ve muy bien. Se ve bien el Valle de Uspallata. Esto es una unidad. Este es un sistema que está entre frontal y la Preco. Esto que se ve acá son todas las calizas y de cámbricas, que todo el borde cámbrico del oeste de la Preco. Bueno, para tener algo de idea. Esto acá viene el cámbrico, como ya había mencionado antes. Habíamos visto los mapas, ¿se acuerdan de las plataformas cámbricas? Ahora acá las ordovícicas, plataformas ordovícicas que se encuentran ahí en la parte este de la Preco, la de la parte central y todo esto que aparecía acá, que aparecía también a veces como ordovícico, esto se sabe que es cámbrico, para orientarse, ¿no?, de lo que estamos hablando.
Esto es cámbrico, no me interesa. A ver dónde está el esquema de... Ah, que están acá. Y acá algunos esquemas de diferentes sectores. Esto sobre todo es en la Sierra del Zonda, lo que es sur de San Juan, que es localidad tipo, no solo para el cámbrico, sino para el ordovícico, de cómo están colocadas las diferentes fases dentro de la plataforma, con ambientes sobre todo calcáreos, pero también ambientes pelíticos y más que nada ambientes pelíticos y limolíticos. La columna cámbrica, no sé si hay algún diagrama, no, lo simplifiqué aquí. ¡Ja! Esto está mal. ¿Por qué puse esto yo acá? Esto está todo mal. Cerro Pelado, relincho, alojamiento, la flecha, sonda. ¿Qué pasa? Estas unidades que estamos viendo acá son unidades fundamentalmente cámbricas. Esto que se está mostrando acá, que dice Bonilla, Puntilla de Uspallata, Cortaderas. Esto tiene edades cámbricas por circón. La formación alojamiento, que es lateral, es cámbrica. Y la formación Pelado Relincho es cámbrico, la flecha es cámbrica, sonda es cámbrica. Recién por aquí... Ah, no está. Porque, ¡ah! Pero qué tonto que soy. Entré en el cámbrico, yo tengo que venir al ordovícico. Me parecía que era muy simple. Yo digo, pero si esto no me pega. Lamentablemente el ordovícico, que es lo que tenemos que ver, es esto que tenemos acá. Acá, mucho cuidado, porque estos gráficos son viejos, previo a edades circón. Entonces, acá hay que tener, tomarlo con cariño, ¿eh? Acá está la descripción de la mayoría de las unidades, ¿eh? Cualcamayo, Los Azules, Portezuelo, Tontal, San Juan, La Silla, sí, eso sí. Esto es lo que tenemos que ver. Acá, el primer gráfico intenta mostrar... un perfil, Guandacol, Cerro La Chilca. Esto intenta mostrar un perfil dentro de la precordillera que va desde la zona de La Rioja, Guandacol, acá, este margen, es sobre todo este margen que ven acá, el perfil viene, baja, pasa por Las Aguaditas que está cerca acá de Jáchal, y concluye en el Cerro La Chilca, que está aproximadamente aquí, Ciénaga del Medio, Talacasto, por aquí. Ese es más o menos el perfil que va haciendo. Es medio zigzagueante, ¿eh? No es nada recto. Porque Villicún, por ejemplo, dice Sierra de Villicún, eso está... Sierra de Villicún, es esta sierra que viene acá. Entonces estaba medio salteando. Y Cerro Potrerito, Guandacol, Potrerito, Huaco. Eso, ese está, Huaco está en realidad más hacia acá, por acá, son ese perfil. O sea, va medio salteando un poquito, norte-sur. Más que nada la preco oriental, ¿eh? Viene el borde de la preco. Vamos a las unidades que tenemos ahí. Bien, las... ¿Esto cómo se saca de acá? Esto es porque yo lo estoy grabando, pero debería, si aprieto acá hago lío. Y si aprieto acá, también, bueno, no sé. Dice La Silla. La Silla es una unidad cámbrica, cámbrica pasando a ordovícica. Es una unidad transiciona desde la plataforma cámbrica hacia la plataforma ordovícica. Por arriba de esa unidad, pero generalmente por falla, está la formación San Juan. La formación San Juan es la clásica unidad de la precordillera que se extiende, por lo tanto, desde La Rioja, incluso va más al norte, pero no tengo perfiles más al norte, pero viene desde la parte sur de La Rioja, atraviesa todo lo que es todo San Juan, bien por el este, ingresa, no ingresa, está en el límite, estoy buscando Pedernal, ahí se lo ve, ven ahí esa sierra que se ve ahí,
la Sierra de Pedernal, y no sé si hay algún colgajo, resto, Mendoza. Esa es la formación San Juan. Más o menos los autores calculan solo San Juan 1.500 metros de espesor de caliza, que sumada a las cámbricas dan como 3 kilómetros de caliza. O sea que tenemos caliza para rato. La formación San Juan ha sido muy estudiada desde el punto de vista de la paleontología. Tiene cualquier cantidad de trilobites, braqueópodos, esponja y todos los bichos que se les ocurran. Y tiene grandes cantidades de fascias. Calizas laminadas, masivas, a ver qué les puedo poner. Con el textura de, que se ve muy bien en Neuquén, textura de, ¿cómo se llama? Alambre de gallinero. Forma como unos rombos, así, hace como una cosa rómbica, así. Después hay todo una, como un mazacote en el medio, yo de caliza no sé nada. Una matriz, después hay como otro rombito, se le llaman, es una textura de hueco de gallinero, de alambre gallinero, qué sé yo. En Neuquén se ve muy bien, por ejemplo, en la formación La Manga, en el contacto entre La Manga y Auquilco, después se ve también un poco en el yeso Tábanos. Son unas texturas de evaporitas, qué sé yo, ni idea. Pero quiero decirles que tiene mucho, incluso tiene un montón de miembros la formación San Juan. ¿Por qué? Porque hay en algunos lugares que tiene niveles de cuarcita. Incluso hay algunos niveles que no son cuarcitas, sino que son como arcosas. Es una plataforma donde de mucha duración, muy ancha. Es una plataforma calcárea, fue muy ancha, donde parece que había ríos que traían arenas y otros estaban mejor seleccionados, qué sé yo. Es un despelote de miembros. No me acuerdo los miembros, tampoco hace falta que lo sepan. Y tiene una fauna muy impresionante que fue estudiada. O sea que dentro de la plataforma calcárea había barras arenosas, había tipo laguna, había, ¿cómo se llaman eso? ¿Dónde están los arrecifes? Había un montón de subambientes. Es una unidad muy extendida y además no solo está acá en el borde este de la Preco, sino que está en la Preco Central como escamas tectónicas sacadas por esos corrimientos. Entonces en la escama se ve la formación San Juan, después arriba viene el otro, el ordovícico clástico, después viene el silúrico devónico, todo montado por ahí sobre un cámbrico, una cosa así. Muy, muy impresionante. Es la unidad más representativa. Ahora, hacia el este, acá en la parte del este de Hachal, acá en la zona que va entre Huandacó, la zona de Hachal, tiene intercaladas. A veces están tectónicamente y a veces son normal. Unas unidades que son de tipo pelítica, preponderantemente pelítica, que son las formaciones Hualcamayo. ¿A dónde anda? Esta, que acá figura como que está acá, esta Hualcamayo, las Aguaditas, Hualcamayo, ¿qué dice? Inferior, superior, no, mentira, esto está mal, solo hay una Hualcamayo que se la puede ver muy bien. Son unidades de pelitas negras, con mucha materia orgánica, muy, ¿cómo puedo decir? Una pelita muy deleznable, porque ninguna de estas tiene metamorfismo. La caliza sí, está muy, muy cementada, ¿no? Pero lo que es Hualcamayo, los azules. Las aguaditas, los azules, Hualcamayo, son todas pelitas que uno la agarra y como barro, ¿no? Son muy fosilíferas y la edad se sabe por los, mayoritariamente, si bien tiene trilobites, tiene graptolites. Ustedes más o menos deben saber qué son, ¿saben? Las algas que flotaban. Ah, ni idea, yo lo perdí hace años. ¿Son algas? No, ni idea. No, son bichitos. Unos que tienen como una línea negra y como unos triangulitos. Nunca encontré uno, ni idea, ¿no? Pero en un viaje que hicimos con el profesor Cuerda de la Plata, ahí a la zona de ¿dónde era? El cerro ese, La Chilca. Ahí ellos encontraron enseguida, empezaron a encontrar
Yo, viste vos, qué bien, bueno, muy bien, esos son los graptolites, primera noticia. Porque, sí, yo creo que acá en Palio en una época tenían una muestra. No sé si siguen teniéndolo. ¿Lo vieron? ¿Muestra de mano? ¿Sí? ¿De graptolites? Ah, mira. No, parece que algunos sí, otros. Hace 1000 años. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de eso porque yo tuve una profesora que era un bardo, nada más. Era dictaba, dictaba y hablaba y nunca vimos un bicho, nada. Bien, eso es lo que se puede ver intercalado con Gualcamayo, que hay discusión, si esto también vino de Laurentia, porque la fauna no sé qué y no sé qué, no sé, pero bueno, yo lo que sé es que está ahí intercalada y que en el campo se ve bien. Y que tectónica, a veces está emplazada tectónicamente, porque evidentemente se dio una patinada bárbara, son puras pelitas, entonces eso es muy, sirve para que corra la falla por ahí adentro. Eso es lo que conozco. La Formación San Juan sí le di más bola, fuimos a ver varios perfiles, tiene cualquier cantidad de facies diferentes, etcétera, etcétera, pero con los que fui. Eran paleontólogos, así que a la parte sedimentológica no le daba mucha pelota y ellos miraban los bichos. Y nosotros fuimos con alumnos de acá, de Argentina. Yo hacía rancho aparte con los alumnos y yo digo, bueno, vean la roca, la estructura, qué sé yo, porque los de La Plata eran todos paleontólogos, los que fueron. Bueno, esto. Después de esto, acá hay un cambio bastante notable, sobre todo en lo que es al lado de Huandacol. Acá, en estos perfiles, en estas serranías que hay acá, acá hay un cambio bastante grande, todo esto. Sigue hasta, a ver, espérense hasta dónde sigue. Sigue un poco hasta el norte, hasta por acá. No llega a Hacha. Esto es lo que se conoce como grupo Trapiche, que esto es súper discusión, ¿no? Porque esto fue súper discusión porque es un argumento para decir que esto se formó por la colisión de Cuyani y otros dicen no, esto es el autóctono. A mí, la verdad, la discusión esa es media tonta. Lo que sí se ve en el campo, y no sé si yo metí fotos o dónde está metido esto. Esto me parece que está metido en lo de Bonilla, no me acuerdo dónde está metida la foto. Acá este grupo es muy interesante porque son unas facies absolutamente contrastantes con todo lo otro. Acá dice trapiche superior, trapiche inferior, no, es trapiche, chau, es todo lo mismo. Tiene tres facies muy diferenciables que son el conglomerado Las Vacas, su nombre original es conglomerado Las Vacas. No sé si por ahí ahora está como formación. Después viene la arenisca, las plantas. Y después viene la formación trapiche. Son todas formaciones. En realidad son todas facies de un mismo evento. Las Vacas está constituido por grandes bloques de calizas cámbricas, a veces. Y no sé si hay ordovícicas también. Grandes bloques angulares, como si fueran más grandes que este escritorio, metido en una matrix gruesa. La matrix puede tener fangos rojos, rodados, tiene bloques grandes de granito, tiene de gneises, de lo que pidan, es el basurero. Ahora, ¿de dónde vienen las calizas? Muy simple, son las calizas cámbricas que están ahí al lado. No me acuerdo si hay cámbricas o ordovícicas, pero cualquier cantidad de calizas. No redondeadas, sino bloques muy angulosos. Hay de todos tamaños, revolcados, tirados, en cualquier posición, vertical, para arriba, para abajo. Es un abanico aluvial, no hay mucha duda de que es un tremendo abanico aluvial y parece estar relacionado con sistema de fallo. Parece como si hubiera sido un tremendo graben, ¿no? Con unas fallas directas. Y todo lo que está en el borde va cayendo. Eso pasa, eso creo que no tiene ni un solo fósil, nada. Pero eso pasa enseguida, muy rápidamente, a unas areniscas rojas, en principio, que parecen ser fluviales. Y inmediatamente
pasa a unas areniscas que están mucho más tranqui, que parecen ser marinas. Esas areniscas no sé si tienen fósiles, tengo mis dudas, no lo sé. Pero enseguida las plantas pasan en transición a la formación trapiche, que es lo que le da el nombre al grupo. Esa formación trapiche sí está llena de graptolites, trilobite, brachiopodo marino, con edades ordovícicas. Eso hay un estudio muy detallado de todo eso, donde está toda la descripción, los fósiles, todo, y eso es ordovícico. ¿Arenitas también? Sí, en la, sobre todo en las plantas son unas areniscas, limos rojos, primero con estratificación, pero después se aplana todo y eso parece ser marino. Una de ellas, ¿cuál? Las plantas, seguro, sí, casi, me hablo a mí mismo. Una de ellas tiene restos de vegetales, que no sé si son arrastrados, seguramente arrastrados, al mar y precipitados, y no sé si tiene fósiles marinos, tendría que buscar el trabajo. Incluso creo que hay un apunte en biblioteca, no sé si está en internet, un apunte que nosotros hicimos, me parece, sobre estas unidades, por ahí dice algo. Pero trapiche sí, es absolutamente marino. Según, bueno, no, todavía la interpretación no la voy a dar. Si uno deja la zona esta de aquí, de Guandacol, y viene más al sur, acá a lo que sería la sierra de... Acá está Niquivil, más o menos desde acá, a ver dónde está, que no lo puedo encontrar. Ah, recién estoy en Talacasto. Esto, si uno viene y ve estas serranías que están acá, va a encontrar algunas unidades. ¿Cuántas? Una ordovícica, creo que es una sola, la otra está más abajo. Una unidad que se denomina formación Don Braulio es la que predomina. Puede que haya otras más, pero hay una unidad que predomina que es Don Braulio, que está acá en la zona de Villicún, toda esta parte de acá. Esta unidad es también una unidad media rara, caótica. ¿Por qué? Porque tiene metido dentro trozos, bloques gigantes, incluso muy grandes, o litostromas de calizas cámbricas. ¿Se acuerdan que yo en el Cámbrico hablábamos de unos bloques que estaban metidos ahí? Bueno, esos bodoques grandes que están al oeste de la Preco, en Mendoza, también están acá, metidos dentro de la formación Villicún. Es lo que se denominaría la formación Villicún, es como que fuera en francés una mélange. ¿La escucharon alguna vez? Una mélange es una cosa, una mezcolanza, una cosa caótica. Entonces tiene bloques grandes, sobre todo bloques de caliza, metidos dentro de unas pelitas. No es exactamente igual al grupo trapiche, pero desde el punto de vista de la sedimentación y qué sé yo, es como si fuera un ambiente marino donde le cayeron bloques de caliza. Y luego, que no figura aquí, en este gráfico no figura, si uno va al sur de la ciudad, ¿dónde es eso? Aquí. Si uno va al sur de la ciudad, aquí se encuentra con la formación Rinconada, que también es una pelita bien muy deformada, hecha pelota para decirlo así, con bloques de caliza, pero acá también tiene rodados de granito, gneises, es como si fuera el conglomerado Las Vacas. O sea, todo en el borde del este de la Preco, acá, por arriba de la plataforma, hay un estadio de algo completamente diferente, que es de mucha más alta energía, muy heterogéneo, que evidentemente tiene materiales de otros lados. Los bloques de granito y de gneises y de... no se saben bien de dónde vienen. La única posibilidad, la única más o menos coherente, es que venga de las sierras pampeanas.
y que se esté llevando gneises, por ejemplo, del complejo pie de palo, o que se esté llevando calizas. Yo hablo más que nada de los granitos y de las metamorfitas. Esas podrían haber venido de alguno de estos sistemas que estuviera elevado, posiblemente, no sé, por acá, todo este borde que se ve acá, que continúe esto, este pampeano que continúe, y que de ahí hayan derivado de esos granitos y todas esas cosas. Esos granitos y gneises son rodados y están bien, bien redondeados, se ven bárbaros, no son angulares. En cambio, las calizas que se ven, que son cámbricas u ordovícicas, esas son muy angulares, son de ahí. Es evidente que hay un sistema de riff, gravel, ahí adentro, esa parte, donde las calizas que están elevadas son arrojadas dentro del sistema, o sea, forman abanicos fluviales que van al sistema marino, y los rodados vengan de un poco más lejos, traídos por ríos o cosas así. Eso es lo que hay, dicen muchos autores, de lo que sería el borde este de la preca. Vamos a salir de acá, después vemos la interpretación, vamos a salir de acá y vamos a lo otro. Acá, al otro gráfico que se ve bastante bien ahí. Vamos a estirarlo un poco, así eso me queda... ¿Me queda fuera del gráfico o no me queda? Más o menos. A ver, si uno lo achica, ¿qué hace? Ah, mira qué bien. Acá este perfil es un poco diferente. Este perfil va más o menos desde la parte central, va en la parte central de la preco, al norte, viene la Sierra de la Invernada, que está más al medio, esto está un poco más al sur. Espérense, una cosa que dice, no, que no funciona, qué sé yo qué dice, parece que no tenés internet. Bueno, no sé. Esto viene un poquito más al sur, la Sierra del Toltal, ahora se lo muestro. Esto que es Calingasta, Santa Clara, Canota y San Isidro. Ahora les muestro por dónde va el perfil. Ese perfil inicia acá, a la altura de... ¿dónde? Déjeme que me ubique. Aquí. Viene desde aquí, desde el río Jáchal, después viene bajando en dirección al sur todo lo que sería la Sierra de Yerba Loca, la Sierra de la Invernada, viene bajando al Tigre, así, ahí no lo dice, pero viene más o menos así, hasta que cae más o menos en la Sierra del Tontal, que anda por acá, Calingasta, esto, aquí, toca por acá. Viene más o menos, viene medio al medio, ¿no? Viene así y después Santa Clara ya ingresa, se metió para el medio, acá se metió medio así, esta es la zona de Santa Clara, ahí después viene Pampa de Canota, que es esto que está por acá, y termina, cruzó para el otro lado, se fue a San Isidro, que es Mendoza. Es medio norte-sur, centro oeste de la preco, que es donde se ven estas unidades. Si ustedes se fijan, van a ver de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que voy a hablar, muy pocos son calizas. Prácticamente todo esto lo que se ve sería la plataforma un poco más profunda, incluso algunas unidades tienen alguna fase de turbidítica que, no sé, no sé si llega a talud, pero fondo marino no hay, ningún lado se ve, abisal, ¿no? Eso no hay, esas pelitas profundas no hay. Si uno comienza en la parte norte, voy a mostrar, voy a cerrar acá, si uno comienza bien en la parte norte donde está el perfil, que es esto que está acá, el perfil está saliendo acá, esto. Cierre de Yerba Loca, es esto que está acá. Si ustedes vienen acá a este sector de acá, este corte, se ve muy bien a lo largo del río, se ve sumamente plegado, van a ver que un porcentaje muy alto de estos son pelitas, son cosas de grano fino, pero también hay mucha limolita, grauvaca, abundante cantidad, arenisca, y se ve en el campo que algunas fases son turbiditas.
no hay ninguna duda. Es muy fosilífera, es muy fosilífera. Fíjense, la página tiene graptolitos, trilobites, braquiópodos, y una cosa llamativa que tiene es, en algún lugar de esta, de este faldeo, no sé si acá o más acá, tiene un cuerpo ultra básico, relativamente fresco, de composición dunítica, intercalado en la secuencia sedimentaria y plegado, como exactamente bien plegado, se ve en forma como un... En el medio del anticlinal está la dunita y después está todo plegado, la parte más volcánica, la cáscara que tiene, que está alterada, son serpentinas. Y eso está todo plegado, igual que la formación Yerba Loca. Y su edad es ordovícica medio superior, póngale qué sé yo, ¿no? Esto. Están en los gráficos, ¿no? Esa unidad se extiende todo a lo largo acá de la Preco, todo este borde de la Preco, en dirección al norte, y desaparece acá, donde termina este depocentro. Después vamos a ver este depocentro, pero yo de referencia lo tengo más o menos, termina acá, después viene el Devónico para arriba, que no tiene nada que ver. Esta unidad continúa en dirección hacia el sur, cruza el río y forma parte de la Sierra de la Invernada, donde está la formación La Invernada. No sé si está mencionada acá. Yerba Loca, Sierra de la Invernada. Sí, el contacto entre las dos es por falla. Hay un corrimiento, digamos, que la separa. Ven, acá hay como un pequeño valle interserrano, algo así. Es esto que está acá. La formación La Invernada continúa en dirección al sur, pasa por al lado de Ciénaga del Medio, continúa y forma la Sierra del Tigre, que es esto que está por acá. Todo ese sistema es exactamente igual, litológicamente, que la formación Yerba Loca. Tiene fases de pelitas, de limos, de arenisca. Calizas creo que no tiene ninguna. No me acuerdo. Pero La Invernada no tiene fósiles. Y tampoco tiene cuerpos ultrabásicos, pero sí lo que tiene son diques y coladas basálticas que la cortan en parte y en otra parte son concordantes. Es exactamente igual que la formación Yerba Loca y se supone que es todo el mismo sistema de plataforma relativamente más profunda que la caliza, con un evento de formación más tardío que mete los cuerpos ultrabásicos, que son corteza oceánica. No hay mucha duda que todo esto de acá es corteza oceánica. Continuando en dirección al sur, a la altura del río San Juan, que es esto que tienen acá. Ahí, este es el que dice ahí, San Juan, Sierra del Tontal. La Sierra del Tontal está más abajo, es esto que está por acá. Continuando, ahí las unidades que aparecen son, hay varias unidades, sobre todo la más representativa de la formación Los Sombreros. La formación, las tres son muy parecidas. Alcaparrosa, Portezuelo Tontal y Los Sombreros. Portezuelo Tontal y Los Sombreros, la misma cosa. Solo que están en diferentes lugares, le metieron diferentes nombres, pero es la misma cosa. Son pelitas, gran cantidad de pelitas, muchísima cantidad de pelitas, casi nada de arenisca, con bloques grandes de caliza. ¿Qué caliza es esa? Cámbrica debe ser. Eso, Alcaparrosa es diferente. Alcaparrosa se la ve ni bien uno cruza el río San Juan. Es esto de colores violáceos que tienen acá. Esto es diferente, es todo esto. Bueno, hay un pedacito que es Don Polo. Es esto que está acá, ahí. Quedó ahí metido entre medio del silúrico, qué sé yo qué es esto. Silúrico devónico. Alcaparrosa es la unidad más representativa. Son pelitas... muy oscura, con mucha materia orgánica, tiene grafito. ¿Qué otra cosa puedo decir interesante de la unidad? Está recontra replegada y tiene cuerpos, pequeños cuerpos ultrabásicos y basaltos. Es como si fuera una especie de, ¿quién? De La Invernada, pero muy fina, con mucha pelita, mucho más oscura, no tiene muchas fases arenosas ni nada, pero sí tiene esos pequeños cuerpos ultrabásicos y diques. Entonces nosotros fuimos a ver para una tesis doctoral, me agarré tan en pelote, la estructura está tan deformada, la pelita, porque son todas hojitas bien
finita, finita, como si fuera una Welnigeu, pero a una escala bestialmente plegada. Yo dije, acá no sacamos nada. Creo que tiene unos fósiles, hay algunos fósiles que han indicado trilobites, qué sé yo, pero está muy hecha pelota. Es un pequeño ambiente marino, no sé, no creo que abisal, pero de una plataforma muy profunda, muy bien seleccionado, muy homogénea. Ese es el problema para la tesis doctoral. Si vos todo lo que vas a estudiar son todas pelitas, 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 realmente desde el punto de vista regional es un embole total, ¿no? Lo único que te dice es que es un marino profundo, pero eso no tiene ningún interés. Había que ponerse a estudiar los fósiles, ¿no? Bien, gracias. La deformación es un despelote, no se entiende nada. Esto que se ve acá es todo Alcaparrosa. Y si uno sigue hacia la Sierra del Tontal, todo esto que se ve acá, esto es Triásico, pero todo esto que viene por acá, así, este es el Ordovícico, sigue un poco para el norte, no sé a dónde va. Yo lo conozco aquí. Acá hay un observatorio. Mira las estrellas, qué sé yo. Bueno, un observatorio ahí. Entonces, bueno, es fácil de acceder y ahí se ven las dos formaciones. Una es Portezuelo Tontal y otra es Los Sombreros. Son pelitas, pelitas, todas deformadas, un verdadero despelote. Esto sí que tiene unos perfiles de detalle donde los paleontólogos sacaron graptolites y trilobites y brachiópodos. Es una plataforma relativamente profunda, no tiene cuerpos ultrabásicos, tampoco me parece que tenga basaltos. Bueno, hay que desconfiar de los perfiles de los paleontólogos, porque ellos te hacen el perfil de donde está el bicho, y si hay alguna roca rara, a veces la ignoran. Capaz que hay basaltos, yo no vi. Esto tiene bloques grandes de calizas, que creo que son cámbricas, creo que son las calizas cámbricas. Sí. Para el Ordovícico. Podría ser, pero desde el punto de vista de la sedimentología no pega. No pega porque sí, pero debería ser la cuenca, la plataforma calcárea es muy estable. No sé si da. Al menos la primera parte es margen pasivo. Puede ser que donde estén los ultrabásicos sea, puede ser que sea margen activo. Podría llegar a ser. Y puede ser, pero no estoy muy seguro. No, nunca me puse tampoco mucho a pensarlo. Lo que sí es se ve bien es en Yerba Loca, que eso está emplazado tectónicamente y que eso es corteza oceánica. Puede ser un activo, un margen activo de cuando se produce la subducción del para formar el famatiniano intrusivo. Puede ser que tenga algo que ver con eso. Porque si hay producción de corteza, también habría levantamiento de clima especial. ¿Cómo? Sí, probablemente haya partes, Yerba Loca, no sé si es prima de acreción, si le da el metamorfismo, pero Alcaparrosa sí tiene todo el aspecto. De ese metamorfismo, la deformación. No sé si hay mucho estudio que abarquen todo. Realmente no hay que abarquen todo para darle una explicación coherente. Hay cosas que... No, yo tampoco no sé. Profe, lo que decías que no coincidía que era una plataforma estable. Claro, lo que pasa es que la caliza, lo que sería la caliza de esta parte de acá, que está por arriba de la cámbrica, transicional, sin ninguna discordancia, es exactamente la misma caliza que está acá. Y esa plataforma es realmente muy extensa. Entonces, es como da la sensación de que fuera un pasivo, al menos una parte del Ordovícico. Ahora voy a terminar de redondear con Trapiche, que hay otra hipótesis, que es el de la colisión, ¿no? Ahora terminamos. Toda esta parte de acá, bueno, Alcaparrosa, Portezuelo, Don Polo, todo eso más o menos se los indiqué. Cortadera, bórrenlo de acá, porque este Cortadera es Mendoza, que se acuerdan cuando hablamos
¿A dónde está? Me tengo que orientar. Debemos estar por acá, ¿no? Sí, acá. Cortaderas, que es esto que se ve acá. Esto es cámbrico. Ahí sí tiene todo el aspecto de prisma de acreción, porque tiene el metamorfismo, los diques clásticos, hay diques que se meten, digamos que acompañan a ese prisma de acreción, y hay otras unidades que se interdigitan en la plataforma. O sea, ahí se ve como los dos aspectos, como si fuese el margen pasivo, y después cuando viene todo el sistema de subducción que lo deforma todo, genera los prismas de acreción, pero es cámbrico. Y lo mismo con Bonilla, o sea que este cortaderas acá está mal, acá no va, esto es cámbrico, no hay ninguna duda. Y en Posada es una unidad que aparece acá al oeste de Mendoza, que también acá es donde están los famosos bloques de caliza, los holitostromas. El San Isidro y el San Martín son bloques de calizas cámbricas que están metidos dentro del ordovícico, que es en Posada, que sería toda la fase pelítica que está acá. En Posada es muy, muy similar al Caparrós. Es una unidad muy, muy similar. Lo que pasa, la diferencia que tiene, es que no tiene ni cuerpos ultrabásicos y tampoco tiene metamorfismo. No tiene metamorfismo. En cambio, Alcaparrosa tiene algo de metamorfismo, tiene cuerpos ultrabásicos. Es una de las pocas unidades que en la preco se ve que tienen algo, un bajísimo grado de metamorfismo. Pero es bajísimo, es como si fuera la formación en Jagüelito, donde la mayor parte de lo que se ve no es ni una pizarra. Es una cosa muy, muy deleznable. Una pelita parece, prácticamente. Alcaparrosa tiene un poquito más y en Posada no, es una pelita normal. Y eso es lo que hay del ordovícico para la preco. Si uno continúa hacia el sur, acá, en las perforaciones que hay acá en Pedrier y en todo esto acá, Luján de Cuyo, en todas estas perforaciones, engancharon abajo la caliza San Juan. La caliza San Juan continúa en profundidad. Más abajo hay metamorfita, que es pampeano del complejo Guarguaraz, evidentemente, o alguna de las de pie de palo. Esto continúa y cuando llegamos acá, al bloque San Rafael, aflora como Cerro Pavón, como la formación, se me fue. Cerro Pavón, que no tiene metamorfismo, pero hay otra que sí tiene metamorfismo, no me va a salir el nombre, después lo vamos a ver, pero evidentemente toda la cuenca ordovícica continúa. Algunas de las calizas que hay acá en La Pampa tienen estroncio, original ordovícico, quiere decir que esto continúa por acá, y bueno, y después no hay más afloramiento y se pierde. Y cuando caemos a las calizas de aquí, de Somuncura, son cámbricas. Pero evidentemente hay toda una, evidentemente se ve que ha habido toda una continuidad y ese mar continúa todo en esta dirección. Nunca me puse, sí, mentira, me puse, sí, a mirar qué sucede con lo que sucede acá en Sudáfrica, pero acá en Sudáfrica creo que es el ordovícico mayoritariamente clástico. No se ve mucho de calcáreo. Bueno, y con eso vamos a dejar lo que sería el ordovícico. Vamos al silúrico, horario. Siempre hago la pausa y media. No sé por qué es algo que me... Pero nada de pausa. Vamos a seguir porque esto es larguísimo. Preco, el silúrico de la preco, van a ver que es bastante, bueno, es largo, pero son pocas unidades. Y hay acá algunas unidades que tenemos que eliminar. El silúrico de la preco está pegado siempre al ordovícico, los dos son hermanos. Silúrico devónico siempre están juntos. Y es una cuenca marina que aparentemente se abre ahí en el silúrico. En muchos lugares les decía, en discordancia sobre la caliza San Juan, y en otros lados, en concordancia. Bien, no se sabe por qué.
Unos dicen, ah, es la colisión de Cuyaña. Otros dicen, no, no es la colisión, es el movimiento que vino navegando desde allá de Laurentia, qué sé yo, no sé, muchas interpretaciones. El silúrico devónico siempre está ubicado mayoritariamente en la parte central de la Preco, en lo que es entre el río Jáchal y el río San Juan, que es lo más estudiado, va aquí, en la parte central. Después, hacia la parte de Mendoza, desaparece. Hay un poquito acá en la zona de al sur del río San Juan, pero prácticamente cuando uno ya se acerca por acá, Mendoza no hay más, ¿no? Y después, otro lugar donde tiene afloramientos muy importantes son acá la Sierra de la Punilla, acá, bien al oeste, acá, esto, donde acá el ordovícico está muy bien representado. Continúa hacia La Rioja y después en La Rioja prácticamente desaparece Catamarca, no hay más nada. La unidad principal, acá lo pongo acá con muy, muy remarcado, la principal unidad es el grupo Tucunuco. El grupo Tucunuco tiene dos unidades, la formación Los Azules y la formación La Chilca. Esas dos unidades se extienden aquí. Se los voy a mostrar, a ver dónde está. Es importante. Aquí, esto. Esto que se ve acá. Ahí, donde cruza la ruta, esto es el grupo Tucunuco. El grupo Tucunuco viene desde el norte, al menos bien claramente desde el río Jáchal. Viene así, hacia así, continúa en dirección al sur y muere, prácticamente muere acá en el río San Juan. Ese grupo Tucunuco, la localidad, que yo conozco bien, es acá la localidad de Talacasto, este perfil bastante bien, y acá en Pachaco, que es una curva, no sé si figura. Dejó de existir Pachaco, ¿por qué? Porque al hacer el embalse por acá, todo esto se inundó, entonces la ruta va por otro lado, no se puede acceder, ¿no? A la localidad de Pachaco, un lugar muy espectacular, tenía uno, no sé, la Preco es un desierto, un clima tremendo, y era uno de los pocos lugares del río San Juan donde estaba lleno de eucaliptus para acampar, un lugar muy, muy bonito. El grupo Tucunuco, le decía, tiene dos unidades. Si yo les tengo que ser sincero, para mí es una única cosa. No, yo no le veo mucha diferencia. Será por los colores, la litología, no sé por qué lo dividieron en dos. A mí realmente no me importa mucho que sepan qué tiene los espejos y qué tiene la otra, porque las dos tienen lo mismo. Puede haber un cambio de colores, pónganle algo, pero no es una gran diferencia. La mayor parte de lo que tiene esto son limolitas, pelitas, arenisca. Hay una mezcolanza, para mí es una mezcolanza impresionante. Para mí esto es una plataforma marina con mucha acción de tormenta, mucho aporte fluvial, retrabajado, porque también tiene algunos conglomerados, pocos, pero tiene. Hay mucha mezcolanza entre arena y pelita. Es una plataforma, qué sé yo, dominada por marea, si quieren, dominada por tormenta, sepan algo de la litología, tampoco sean tan así por arriba, no, métanle algo de fruta. Gran cantidad de braquiópodos, acá fue donde conocí los graptolites, gran cantidad de graptolites, ahí están todos, ven, monograptus, didimograptus, qué sé yo, y tentaculites, qué sé yo, no sé ni qué son, son graptolites, ¿no? Que da una edad, ahí están las edades, ludloviana, el silúrico es una de las cosas que menos sé, porque hay poco en Argentina, y tampoco sé mucho los pisos, pero sé que está el ludloviano, el jamberniano, qué sé yo, por acá debe decir qué pisos son. Creo que abarca todo el silúrico, para hacerla fácil me parece que abarca todo el silúrico. Y la otra unidad, la chilca, también es muy parecida. Dice estrato grano creciente, eso es porque está llegando del continente material. Son marinas, no hay ninguna duda. Acá le metieron miembros alto macho, miembro que dice cuarcitas azules,
y no sé qué sé yo qué otros miembros tiene. Yo, la verdad, mucha bolilla a esto no le he dado. Es una plataforma medio superficial, marina, pero no se ve tampoco estructura entrecruzada tan fuerte o canales que uno diga, ah, sí, acá hay un sistema fluvial o canalizado o delta o algo. No, se ve que es una cosa muy plana, ¿no? Y Tambolar, hay otra unidad que es la formación Tambolar, que también aparece ahí en la zona central. Ahí están los pisos, ¿ven? Ludloviano, Hueloquiano, Yandoveriano y el Pridoliano, que es uno nuevo, que no sé si es de Checoslovaquia, donde sacaron este piso. También tiene una cantidad de miembros, ¿ven? Miembro inferior, que dice conglomerado, basal, clastos de Cher, pelitas, areniscas, miembro arenoso, es exactamente igual. Lo que pasa que está en otro sector, más al sur, o anda por ahí. Les puse el mapa de San Juan, bien, gracias. Formación Don Braulio, no le den pelota, no es, esto hay que corregir todo. Esto es ordovícica, que se los acabo de mencionar. Acá está la, esto lo que tengo que hacer es moverlo de acá y subirlo al ordovícico, por si no está. Esto no es silúrico, como se pensaba antes. También tiene un miembro de arenisca. Esta es la que tiene bloques, No sé si están por ahí, lo dice o no lo dice. Esto no la consideren. Formación Riconada, que ya se las mencioné, es ordovícica. Acá hay una descripción bastante detallada. Ahí, como yo les decía, la melange. Ahí está. La melange sedimentaria. Esto fue estudiado mucho por von Gossen, donde Ramos decía que, ahí me metí un poco con la cosa del ambiente, pero Ramos me decía que esto era una melange producida por la colisión. Von Gossen hizo un estudio muy detallado con perfiles y dice que esto es una melange sedimentaria. O sea, como si fuera el conglomerado Las Vacas, una mezcolanza entre conglomerado, es como si fuera el grupo Trapiche, todo mezclado en una sola unidad. Parece ser una unidad marina donde van cayendo todas las porquerías que derivan de las sierras pampeanas y de las otras plataformas. Formación Calingasta. Sí, Formación Calingasta es una unidad que aparece acá al lado del pueblo. Acá hay una estación del ferrocarril, hay una estación de servicio y por acá al lado de la ruta hay todo un sistema de pelitas, no sé si tiene conglomerado. ¿Qué dice acá la descripción? Ah, dice Formación Calingasta, pero acá está la descripción de la formación La Cantera. Es muy bueno. Son unas pelitas y areniscas de silúrico, algunos dicen de bónico, de ambiente marino, que tiene fósiles, pero no hay ningún estudio detallado. Y lo último que se ve acá está la de Calingasta. Bien, la definición de la formación Calingasta. Esto me tendría que hacer un tiempito por ahí el sábado y sacar esto, borrar y arreglar todo el gráfico este que está acá arriba, que está, bueno, el del ordovícico que está mal. Acá está bien la de Calingasta. Latina es otra, que no sé dónde está metida, no, ni la copien, nada, no vale la pena. Son todas prácticamente los mismos de la parte oeste del Apreco. Y Villavicencio, esto no es ni silúrico, lo van a ver en los gráficos, ojo, acuérdense, la pueden llegar a ver en los gráficos como Villavicencio, como la pueden llegar a ver como silúrica, devónica, ordovícica, nada de eso. Es una unidad que nosotros datamos que es cámbrica, que es un lateral del complejo Bonilla. No sé si lo dije en su momento. Esto lo tengo que sacar de acá. No es así. O sea, en definitivo y resumiendo un poco la historia del ordovícico, del Apreco, un sector al oeste bastante bien claro,
que es un poco más profundo, en algunos casos con un metamorfismo muy débil, y en casi todas las unidades cuerpos ultrabásicos, posiblemente de corteza oceánica, al menos en hierba loca, que está bien estudiada. Después, en la invernada no se sabe, Don Polo Alcaparrosa no se sabe, pero sí lo que se sabe es que las unidades son clásticas y muchas más profundas parecen, una plataforma profunda y algunas con bloques de calizas metidas adentro. Y en lo que va al otro lado, acá, una plataforma calcárea prácticamente que dura todo el ordovícico con 1,5 kilómetros de espesor, muy tranqui, pero que hacia arriba del ordovícico viene toda una sucesión caótica que se ve solamente en tres lugares, que son acá arriba en la zona de Trapiche, acá, otro que es Don Braulio, que está por aquí, que también es caótico, y Rinconada, que está un pedacito acá, que también es caótico. Según, vamos a la parte elucubrativa, según Ramos, Astini y los defensores de la loctonía de Preco-Cuyania, estas son cuencas que quedaron metidas entre lo que sería las Sierras Pampeanas, pequeña cuenca entre las Sierras Pampeanas y la Preco-Cuyania que viene flotando acá. Entonces, ahí hay un pequeño mar relativamente abierto porque no tiene vaporítico, o sea, es un mar que se va cerrando, pero tectónicamente, entonces, a medida que la Preco se va acercando, se iría, va colisionando con el con lo que tenemos acá, con las pampeanas, va colisionando, se va levantando, entonces ese fallamiento inverso, que sería de la colisión, genera una gran cantidad de detritos que caen a esa cuenca, que sería la cuenca de Trapiche. Otros autores dicen que no, que dentro de la plataforma calcárea que tenemos ahí, hay sistemas de tipo pull apart o de riff o de graben así que se están moviendo. Ahí me parece que el Ñato la embarra. Porque ¿qué dice? Que esto se está moviendo, pónganse, es un paraautóctono, la Preco, y se está moviendo en dirección al norte. Entonces hay todo un sistema de cizalla contra las Sierras Pampeanas donde se van formando esos pequeños depocentros y que son... Este tipo es el, ¿cómo se llama? Finney. Este tipo es, analiza con sumo detalle el conglomerado, de, en realidad es una brecha. Y entonces este tipo dice por primera vez que esos bloques o esos rodados no necesariamente tienen que venir montados en un... sino que pueden ser autóctonos, sino que son ríos y sistemas fluviales que se están desarrollando ahí. Lo del Ñato, este Finney, no es tan descabellado, no es tan descabellado, porque la fauna que tiene, que se ve acá, es exactamente la misma fauna que hay en el NOAA, y es la misma fauna que hay en la zona de Sierra de la Ventana, de la Antártida. Él dice que esto de acá, Preco, en realidad vino transitando todo un camino que viene acá, la Antártida andaría por acá, de hecho, acá está Sudáfrica, pero por acá metido hay algo en la Antártida. Lo de la Antártida tiene exactamente la misma fauna que tenemos en la Preco. Entonces, no sé, yo digo, al hacer todo el resumen y enganchar todas las evidencias, no sé, puede ser que haya sido autóctono para autóctono. A mí me suena más que haya sido un alóctono. No sé, me da la sensación. Siempre esto, antes, en los libros, ¿qué se decía? Que el grupo Trapiche, en realidad, era una transgresión muy grande post-plataforma calcárea San Juan. Siempre se tomó así. Alcaparrosa, que tiene los mismos fósiles que Trapiche, todo, eso es evidentemente es un aumento del nivel del mar, dentro o sobre la formación San Juan.
Y se decía que Trapiche, todo lo de Trapiche, eran aportes de ríos desde la zona continental y que la formación Trapiche, que son las pelitas puras, era un aumento del mar y que había transgredido, vaya a saber hasta dónde. Tiene algo de sentido porque con la misma edad, ordovícico más alto, está Yerba Loca. Yerba Loca y el sombrero y todas esas es un aumento del nivel del mar. Pero gran cantidad de pelitas, arenisca, que evidentemente son un poco más jóvenes que la caliza, pero es como que hubieran cubierto toda la plataforma. Después, evidentemente, hay un evento completamente diferente, que es un evento posiblemente de subducción, que es donde se emplazan todos los cuerpos básicos y ultrabásicos en Yerba Loca, en Alcaparrosa, en Don Polo. Todo este margen de acá parece ser un cambio clásico hacia un ambiente activo. Concuerda eso, concuerda en parte con el gran desarrollo del magmatismo que tenemos acá. Todo el magmatismo que tenemos acá en Valle Fértil, en San Luis, Córdoba, no se ve mucho, pero lo que sería acá Famatina, todo este desarrollo de este arco concuerda temporalmente con ese ambiente. Cuencas de antearco y trasarco y eso quizás se podría definir relativamente bien, quizás, no sé, habría que ver, en el Famatina, donde vos hacia el este se ve, hacia el este del arco acá, se ve muy bien toda la cuenca de lo que sería Suri, Molles, todo eso. No estoy muy seguro. No me acuerdo muy bien cómo es la estratigrafía de la Preco acá. La estratigrafía viene acá a la altura del Famatina. No me acuerdo qué unidades hay. Silúricas de Bónica, ordovícicas silúricas de Bónica, no me las acuerdo. No sé si hay, porque esto, si eso fuese así, esto podría ser claramente antearco. Habría que ver qué unidades hay, qué arreglo tienen las unidades, qué litologías tiene. Ahora, lo que vos decís de los bloques que están ubicados en este borde, bueno, el tema es que los bloques están ubicados en este borde y en este borde, de los dos bordes de la Preco. ¿Estará relacionado con ese cambio de polaridad de subducción? Puede ser. No, te aviso que no hay trabajos en detalle de nada. Nadie relaciona mucho la estratigrafía con la tectónica. Es complicado. ¿Cuál? ¿Dónde está el ciclo diastrófico? El problema que hay también es que hay muy poca datación. O sea, sí, hay edades de la secuencia sedimentaria de Preco, hay muchas edades, que son en base a fósiles. Pero el fósil a veces es diacrónico, cruza la línea tiempo y las unidades también. Entonces acá la única manera bien, bien claro es, yo creo, circones detríticos y hacer una estratigrafía basada en edades más precisas. Eso es lo que me parece. Yo como que di por terminado, pero falta el devónico. ¿Qué hora es? Vamos a hablar un poco del devónico. El devónico es un poco más complejo. Es diferente el devónico, ¿no? Lamentablemente también es larguito. Trataremos de eliminar algunas unidades. Área de Villicún, no. Ciénaga del Medio, sí. Tres sectores. Vamos a... Tres, formación Punta Negra con el grupo Hualilán. Y eso ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar Chinguillos, Hualilán... Ja. Formación Punilla la tengo que dar. Y vamos a dar, esto lo dejamos de largo y damos Ciénaga del Medio. Bien, tres sectores o cuatro vamos a ver. ¿Se acuerdan hace un rato que yo les decía que esto de acá era la sierra de Yerba Loca? Cuando uno continúa en dirección hacia el norte, acá, esto es frontal, en contacto con frontal por falla, tenemos acá todo lo que sería la parte norte
de la Sierra de Yerba Loca, acá tenemos una unidad muy extendida que se llama Grupo Chinguillos, por una localidad que hay acá, es esto que está acá, a ver dónde está el río, ahí está el río, esto que está acá, es toda esta serranía que está acá, que es la Sierra de Yerba Loca y la Sierra de la Punilla, es esto. Todo esto que viene acá, todo este sistema serrano que viene acá, en dirección hacia el sur, acá se ve, acá por acá se ve bien que se separa, ¿ven? Es todo esto, es esto que está acá que se separa del silúrico devónico, ¿no? Esto, Chinguillos y la Sierra de la Punilla, acá hay dos unidades que son la formación Chihua y la formación Pircas Negras. Estas dos unidades bastante similares, muy, muy similares, conforman el faldeo de todo este sector que tienen acá. Estas son unidades, algunas de estas unidades son turbidíticas, tiene gran cantidad de miembros, miembro no se lo aprendan de memoria, miembro Chabela y miembro Ramadita, por joder, pero es lo mismo, tienen unos poquitos conglomerados, mucho limo. No son bien pelita, son unas cosas más bien más gruesas, limosas. Tiene gran cantidad de trilobites, tiene braqueópodos, tiene restos vegetales. Su edad es devónica. Es un ambiente marino de una plataforma sumamente somera. Es todo el borde acá, la parte norte, todo este borde acá desde Rodeo, bordeando el batolito de Encolanguil en dirección hacia el norte. Y esta parte, bien al norte y parte de La Rioja, es lo que se conoce como formación Punilla. Perdón, los espesores del grupo Chinguillo son realmente notables, un kilómetro, cosas espesas, muy plegado, muy deformado. Si uno quiere caracterizarlo al devónico del apreco, uno lo que tiene que decir siempre, grau vaca, de color verde oliva. Eso es, en todos lados es así, es ese color. ¿Qué tiene de diferencia del silúrico? Y el silúrico son pelitas, limolito, bien relativamente aplanada. ¿Qué podría decir del silúrico? Verdoso, rojizo también, pero relativamente es poca energía. Esto, el devónico no, son grauvaca y encima las benditas grauvaca estas son color verde bastante oscuro, verde militar, como se decía antes, verde milico, que los camiones tienen todo la lona ese color verde, muy compactas, muy muy compactas. La estratificación no siempre es claramente visible porque son capas arenosas amalgamadas. Es una especie de turbidita que tiene mucho detrito. Los detritos son de lo que pidan. Hay detritos de roca volcánica. Son nada, son chiquititos, pedacitos de 1 o 2 milímetros que hay que mirar bien con lupa. Hay de detritos de, como si hubiera detritos hay detritos de arenisca, detritos de pelita y hay detritos de rocas ígneas. Es un verde tan oscuro y la estratificación se ve tan mal que en algunos afloramientos de lejos ustedes dicen colada basáltica, dicen los alumnos, yo también. Eso de allá, soy todo un paquete de basaltos. Cuando vos te acercás, lo rompés, es recontra duro, es una grauvaca, no son basaltos, son todas grauvaca. Están, sí, pueden estar alternadas con andesitas, con pelitas, pero son más bien niveles turbidíticos todos. Tienen restos vegetales, tienen trilobites, tienen braqueópodos, tienen de todo. Y la edad es claramente devónica, no hay ninguna duda. Tanto en el grupo Chinguillos como Punilla. Pero Punilla, acá en Jagüé, que es esto que está acá, de este lado, por acá, esto, aquí, no solo tiene fósiles devónicos, sino que tiene plantas carbónicas de un nivel florístico, que no sé cómo se llama, qué sé yo cómo se llama los niveles florísticos, creo que le estaba puesto en la página.
que le da una edad carbónica inferior. Con lo cual hace sospechar de que el mapeo, que son varias unidades, que dentro de Punilla, no sé qué espesor tiene, tiene un espesor muy guaso, 3 kilómetros, no sé cuánto tiene de espesor. Se ve que ahí adentro mapearon todo junto, pero debe haber dos unidades, una es devónica y la otra es carbónica, porque siempre entre el devónico y el carbónico está la fase diatrófica chánica, y no puede ser que acá no esté, tiene que estar. Estarán en discordancia angular y por ahí se la tragaron. Como esto está todo deformado, vaya a saber qué. Pero tiene, tiene plantas carbónicas. No sé, tienen un nombre. No sé si ustedes la vieron en Histórica o en algún lado. Esas asociaciones florísticas, no sé cómo se llaman. Bueno, no sé. Eso es lo que se ve todo acá en el borde de donde estoy. Perdón. Eso es lo que se ve acá todo en este borde de la precordillera. Ahora, en la precordillera central, acá, sobre todo de este flanco de acá, hay, además de haber afloramientos de la caliza San Juan, del ordovícico, del silúrico, y ta, 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 hay un montonazo de devónico que se denomina Grupo Ciénaga del Medio. No, ese es en otro lado, perdón. Grupo Gualilán, porque esto que está acá se llama Ciénaga de Gualilán, y me confundí ahí con Ciénaga del Medio, pero esto es la Ciénaga de Gualilán, un pantano, ¿no? Grupo Gualilán, que sería todo esto que anda por acá. El grupo este tiene dos unidades, una de ellas es Punta Negra, o en una época creo que se denominaba Pircas Negras, Punta Negra, y la otra es la formación Talacasto. Ambas son muy parecidas, tienen conglomerados, areniscas, grauvacas, son de colores verde. Esto, no hay ninguna duda, esto es lo mismo que Chinguillos, es lo mismo. Lo que pasa que, como está separado por el ordovícico, le pusieron otro nombre, pero es exactamente lo mismo, la misma litología, los mismos fósiles, qué sé yo. Es una plataforma que tiene mucha entrada de detritos, hay algo que se está levantando, ahora vamos a ver, y tiene muchos detritos que vienen de todos lados, pero a mí me parece, no sé si es exactamente la misma cuenca que Chinguillos, pero es el mismo mar. Quizás en algún lado, acá en el medio, haya una separación. Puede ser el ordovícico, podría ser. Que ahora vamos a ver más al sur, que sí, que hay una hipótesis, que esto es lo que se denominó la protoprecordillera, que se empieza a levantar con la fase diastrófica chánica. Ya en el ordovícico empieza como a levantarse algo ahí en el medio. Estas cuencas devónicas están divididas, como divididas en zonas de valles marinos o de grávenes marinos, comienza a levantarse algo, que es un comienzo de la deformación chánica. Lo que sería Talacasto y Punta Negra, son grauvacas también, tienen la misma fauna de trilobites, etcétera, etcétera. Está todo ahí, no voy a insistir mucho con esto. En cuanto a la zona del Mendoza, sur de San Juan y Mendoza, esto que me pasé de largo, pensé que lo tengo que ubicar. ¿Dónde está Ciénaga del Medio? Acá. En cuanto a este sector del borde oeste, acá, todo lo que sería esta parte acá de la zona de... Sí, un poquito más al sur de Barrial. Acá, esto, Leoncito, todo esto es lo que sería la Sierra del Tontal. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos del ordovícico? Todo este sector, la Ciénaga del Medio, que es esto que está acá. Esto, creo que es esto de acá, o ¿dónde? O por acá. Hay un pantano, una ciénaga, un pantano grande. Todo este sector que viene así, bajando hasta... ¿Dónde? 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 ¿Hasta dónde baja? Más o menos hasta acá,
esto, este faldeo, esto es la formación Cortaderas, es el Cámbrico, esto que se ve acá, todo esto que se ve acá, es el Devónico, esto de acá creo que es Carbónico, no le den pelota, esto de acá, y esto, estos cosos oscuros, ¿cuál de todos ellos es complicado porque está pegado al Carbónico? Pero son unos afloramientos que vienen acá, bordeando acá. Ahí, sí, esto de acá no porque esto es Carbónico. Esto por acá, todo esto de acá y esto que hay por acá, es el grupo Ciénaga del Medio. Es un ambiente marino que aparenta, no sé, yo tengo mis dudas, que supuestamente tiene unos restos vegetales que son devónicos. La unidad, el grupo ha sido dividida en varias unidades. La formación Tontal, nunca me acuerdo los nombres, espérense. La formación Tontal, la formación... ¿cuál es? Sandalio, Hilario y Lomita Negra, Lomita Negra, está la pasé. Bueno, fíjense en la página, yo nunca me las acuerdo. Todas esas unidades en realidad lo que están representando es una plataforma somera, algunas con un poco más de pelita, menos pelita, la edad es muy discutida. La deformación que tiene se parece al ordovícico, no es la deformación devónica, pero bueno, dicen que hay unos restos vegetales. No ha sido estudiada. Es una plataforma también con mucha cantidad, muy somera, con mucha cantidad de detritos, y hay una cosa llamativa que se ve solamente acá en el cordón de Sandalio, que es esto que está acá. Estos afloramientos, no sé si los voy a ubicar, no sé si son estos negros, puede ser esto, no sé cuáles son. Que es una cosa muy especial que tiene, que es la formación Sandalio, que está por acá abajo, a ver si la encuentro, espesor, ¿dónde está? Ahí está, Sandalio. Esta unidad solamente involucra lavas, con forma de pillow lavas. La edad, lamentablemente, nadie la hizo. Ahora que estoy pensando, el Leo Strasseri se va a hacer edades a Brasil. ¿Le podría zampar un pedazo de esto? No se me ocurrió. La formación Sandalio son coladas, pillow lava. La química sí la hicieron. Es un basalto de Mohr. Es clásico de corteza oceánica. Clásico, clásico. ¿Qué significa esto? Por lo que se ve, el resto de las unidades parece ser margen pasivo. Y esto parece ser un basalto de apertura, de cuenca, de... Esto es clásico de corteza oceánica. Clásico, clásico de corteza oceánica con una influencia de algún basalto más enriquecido. No quiere decir que sea pluma ni nada, es un basalto un poquito más enriquecido. Además de basalto E-Mohr, supongo que habrá N-Mohr, pero... Ahí. ¿Qué significa? Significa que durante el estadio de Ciénaga del Medio, al menos en este sector, la corteza continental se abrió lo suficiente como para permitir el ingreso de esos basaltos. No hay. El resto de las unidades devónicas no lo tiene, ninguna. Ninguna unidad devónica de la Preco. Hay algo raro, hay algunas cosas medias raras devónicas en el bloque de San Rafael, pero nada más, no se conoce nada más. Yo personalmente tengo mis dudas que sea devónico esto. Para mí esto es ordovícico o cámbrico y quizás tenga relación con Cortaderas, pueda tener alguna relación con Cortaderas o con Bonilla. La única diferencia que se ve con ese cámbrico es que esto no tiene ningún tipo de metamorfismo ni casi deformación, por eso ahí es dudoso. Pero en esta parte de la precordillera hay
mucho despelote estratigráfico, porque, por ejemplo, la formación Villavicencio, que se daba devónica, silúrica devónica, es cámbrica, es esto que está por acá. Y hay otros Villavicencios por acá que se parecen mucho a Ciénaga del Medio. Hay una mezcolanza que nosotros todavía no terminamos de entender y que no está estudiado para nada. Y la última unidad que les tengo que hablar para terminar de armar el quilombo es Canota, que no sé si está acá. ¿Canota? No. Pero por ahí Canota estaba en el silúrico, no sé dónde, o en el ordovícico de las otras páginas. También lo tengo que arreglar. Acá, en la parte este de la Preco, todo esto que ven acá, miren, es muy impresionante. Todo esto de colores, esto, acá se ve muy bien, ¿ven? Todo esto que se ve acá, así, esto que está acá es cerro pelado, esto es cámbrico. Acá se puede separar muy bien las unidades. Esto es Villavicencio, muy bien. Después hay un carbónico plegado que todavía no lo vimos. Esto de acá es cámbrico, que serían Cerro Relincho o el Relincho y Cerro Pelado, que es la caliza y la plataforma pelítica. Pero todo esto que viene acá hacia el este es lo que se conoce como formación Canota. Y o no le vamos a dar, no, Villavicencio dejémoslo ahí porque si no es para quilombo. Porque es realmente un quilombo. ¿Por qué? Porque hay edades que dan cámbrica, hay fósiles ordovícicos y hay plantas devónicas. O sea que es un despelote. Esto no se sabe bien qué es. Pero lo voy a mencionar como formación Canota. Es todo esto y verde, esto, esto. Acá se ve muy espectacular. Miren la ruta, cómo hace. Chao, murió el gaggle. Hay una profesora que le dice gaggle. Es muy yankee. Miren, es un lugar súper escarpado y acá, decir que esto no funciona, se ve perfectamente bien cómo está la estratificación, la deformación. Todos estos son todas grauvacas, todas prácticamente todo turbidítico. Eso sí, turbidítico pero medio feíto, porque no se ve bien el ciclo de Bowman, se ven todas areniscas recontra amalgamadas. Paquetes de 2-3 metros de grauvaca, bien duras, verde oscuro. Uno a otro, otro, otro. Por ahí cada tanto hay una pelita. Pero una turbidita, evidentemente, con mucha carga sedimentaria. Está todo recontraplegado, no ha sido estudiado nunca. Y tiene algunas, yo no diría que hojas, son como brisnas, no sé qué, que son devónicas. Pueden llegar a encontrar, no sé si les tocó la página o algo, pueden llegar a encontrar a alguien que diga que hay unas pelitas acá adentro con fósiles ordovícicos. Sí, hay. Generalmente están por contacto tectónico y no sé si son en posada o qué unidad es. Algunos autores dicen que es formación Villavicencio. Un quilombo de nomenclatura muy grande en esta parte de la Preco, porque la tectónica es sumamente complicada. Dejémoslo como formación Canota, somos felices, tiene plantitas ordovícicas, tiene, además de plantita, tiene esos bichos microscópicos, no sé si acritarco, qué sé yo qué tiene, devónicos, todo devónico para la formación Canota. Se extiende casi desde el límite con San Juan, viene, pasa todo Mendoza y muere acá a la altura del río Mendoza. ¿Qué relación tiene con Ciénaga del Medio, Villavicencio y otras unidades? Bien, gracias. No, no está datado, no, no se sabe muy bien. Pero sí, dentro de esto hay unas escamas por acá de unas pelitas ordovícicas. Es una mezcolanza tectónica esto. Bueno, y con eso dejemos la Preco hasta aquí.